Por supuesto, uno de los aspectos más valiosos de la colección que archiva la biblioteca son los manuscritos. Pero hay un papel dentro de esos manuscritos que para mí es fascinante, que es un mapa de Santa María, hecho por el propio autor y en realidad desechado, considerado que no reflejaba la Santa María real, por no decir ficticia. Juanetti dijo una vez, Santa María no existe más allá de mis libros. Si existiera realmente, si pudiera vivir o viviera allá, inventaría una ciudad llamada Montevideo. Yo creo que en realidad podemos invertir los términos y decir, si yo viviera hoy en Buenos Aires, o en Montevideo, o en Madrid, inventaría una ciudad llamada Santa María. Es una necesidad fundamental de asentar su ficción en un territorio ficticio, en una ciudad imaginaria, como le llamaría su tan influyente amigo y maestro de pintura, Joaquín Torres García. Este mapa no refleja realmente Santa María, y el propio Onetti lo reconoció. Es imposible, porque según las novelas cambia la relación de los lugares. Pero es muy interesante verlo y estudiarlo. Y verlo además como preside el río, preside en forma recta, pese a la descripción de la ciudad. Empezar con la plaza, la fuente, y la fuente es fundamental, una fuente en las plazas. Aquí es donde detuvieron a Brausen, por ejemplo. Aquí es. Pasaron muchas cosas en esta plaza. Él la describe como una plaza que tiene dos diagonales, como casi todas las plazas de las ciudades del interior. Frente a la plaza pasan casi todas las cosas más importantes de esta ciudad. Por ejemplo, está el Hotel Plaza, está el Bar Plaza, donde se juntaban esos muchachos, la Moncha que se pasaba con su vestido de novia. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Dónde se dirige el señor? Mire, por favor, a Plaza de España, me han dicho. No sé si te habían dicho así. Sí, correcto, Plaza de España. No está demasiado lejos. ¿Usted no es de Madrid, por su acento? No, estoy recién llegado de Montevideo, Uruguay. Primera vez que estoy por aquí. ¿Usted se me parece a un famoso? No me diga. Sí, se me parece a Andrés Calamaro, ¿no será por casualidad? Andrés Calamaro, no. Ese hombre medio haragán que ha hecho dos o tres canciones a lo largo de toda su vida. Oh, usted disculpe que lo haya confundido con él. Mucho mayor. Porque que yo, sí, pero sí que un poco físicamente se parece. Sí, le parece. Ahora que te tengo, quiero que me cuentes
Esto sobre la documental y la música tuya. Bueno, está todo todavía en proceso, ¿no? Sí. Pero unas cuantas cosas bastante adelantadas. Y en este caso, bueno, he preparado, ya he traído de Montevideo a medio hacer una canción especialmente escrita para el documental, que la estoy trabajando. Es una historia bastante extensa de un grupo de gente que cree que hay que salir a la vida, a la aventura, a buscar el horizonte y esto, y en eso se pasan la vida entera hasta que descubren que quizá la noche es eterna, como dice en el momento la canción, y por más que prendieran minúscula y breve la tenue linterna y tal, y bueno, y terminan diciendo que también ser cauto requiere coraje en la vida. Sí, sí. De algo por el estilo habla la canción. Después también estoy trabajando en varias partes instrumentales, atmósferas musicales, fragmentos de cosas para varios instrumentos, camerístico, ¿no? Sí. ¿Esa es tu letra? Eso, sí. ¿Sí? Sí. ¿Puedo verla? Bueno, sí, ya. A ver, acá tenés. Tengo cantidad de carpetas de estos, son ejercicios que hago, sí. Por mi vicio que te contaba de copista, ¿no? Ah, me gusta ver la música escrita. Muy linda esta letra, ¿eh? Ah, bueno, esta letra, estas notas. Sí. La verdad es que en este centenario de Onetti todo me suena a Onetti. Los que le quisimos tanto, y somos tantos los que le quisimos mucho, vemos en muchísimas cosas de la vida y no solo de la literatura la sombra de Onetti. Y el otro día me pidieron para mi periódico, para El País, un artículo sobre Montevideo. Y la primera visión que me vino a la memoria es la de un bar de la ciudad, donde un hombre limpiaba obsesivamente los vasos, y yo entré. Aquel era un bar polvoriento, parecía un bar de Santa María, el lugar donde Onetti creó la fantasía de su propio país literario, y le dije al hombre: ¿me podría usted dar un vaso de agua? Y el tipo me dijo: este bar está cerrado. Me pareció paradójico. Y le dije: ¿cerrado desde cuándo? Y me dijo muy seriamente, con esos ojos tristes de los montevideanos, dice: está cerrado desde hace un siglo. Yo siempre guardé en mi memoria esa frase, ese lugar, ese ambiente, como un síntoma de Montevideo, y no solo de Montevideo, de la literatura de Onetti, que está cubierta, como las pinturas de José Hernández, el pintor español nacido en Tánger, como de una pátina de vejez. Está palpitando debajo una vida, pero hay una pátina de vejez, y eso es Montevideo. Cuando ya iba a escribir el artículo, estaba releyendo Rayuela, y me encontré con un diálogo sobre Montevideo de La Maga y Gregorovius. Y decía Gregorovius, el ruso: a mí me suena raro el Uruguay. Montevideo debe estar lleno de torres, de campanas fundidas después de las batallas. No me diga que en Montevideo no hay grandísimos lagartos a la orilla del río. Por supuesto, dijo La Maga, son cosas que se visitan tomando el ómnibus que va a Positos. Y fíjense, Positos es la playa a la que iba Onetti, de joven y de mayor. Allí lucía las canillas blancas que él decía que le mordía la biche cuando estaba en Madrid, en el exilio al que lo arrojó una decisión de la dictadura uruguaya. Con esas imágenes, con la de Cortázar y con la de aquel bar, construí, digamos, la imagen de Onetti. Y había una foto
Hay una foto en la que Onetti preside los 200 y pico metros cuadrados de la fachada o de la azotea del Teatro Solís. Y esta es la ilustración de este artículo, que es muy simbólico de Onetti, mirando sobre Montevideo. Tiene un detalle además, que esta fotografía fue tomada en los años 50 por Menchi Sabat, uno de los grandes dibujantes y artistas montevideanos que vive en Buenos Aires, trabajando desde siempre para Clarín. Hola. Está bien. Así con espumita. Bueno, gracias. Siempre tuve miedo de dormir antes que ella, sin saber la causa. Aún adorándola, era algo así como dar la espalda al enemigo. No podía soportar la idea de dormirme y dejarla a ella en la sombra, lúcida, absolutamente libre y viva aún. Esperé a que se durmiera completamente, acariciándola siempre, observando cómo el sueño se iba manifestando por estremecimientos repentinos de las rodillas y el nuevo olor extraño, apenas tenebroso, de su aliento. Y después apagué la luz y me di vuelta esperando, abierto al torrente de imágenes, pero aquella noche no vino ninguna aventura para recompensarme el día. Debajo de mis párpados se repetía tercamente una imagen ya lejana. Era precisamente la Rambla, a la altura de Eduardo Acevedo, una noche de verano, antes de casarnos, y yo la estaba esperando, apoyado en la baranda, metido en la sombra que olía intensamente a mar. El viento la golpeaba en la pollera, trabándole los pasos, haciéndola inclinarse apenas, como un barco de vela que viniera hacia mí desde la noche. Entonces tuve aquella idea idiota, como una obsesión. La desperté. Le dije que tenía que vestirse de blanco y acompañarme. Había una esperanza, una probabilidad de tender redes y atrapar el pasado y la Cécida entonces. Yo no podía explicarle nada. Era necesario que ella fuera sin plan, no sabiendo para qué. Tampoco podía perder tiempo. La hora del milagro era aquella, enseguida. Y todo esto era demasiado extraño. Y yo debía tener cara de loco. Se asustó. Y fuimos. Y varias veces subió la calle y vino hacia mí con el vestido blanco donde el viento golpeaba, haciéndole inclinarse. Pero allá arriba, en la calle empinada, su paso era distinto, reposado, cauteloso, y la cara que acercaba al atravesar la rambla debajo del farol era una cara seria y amarga. No había nada que hacer y nos volvimos.
Otro aspecto fascinante que tiene esta colección es el hecho de que podemos tener acceso a lo último que escribió Onetti. Está en una agenda del año 93. Y en el día que corresponde al 19 de enero de ese año, hay primero una anotación está escrita en una letra que no es la de él, lo más probable, y que está fechada sábado 27 de marzo del 93. Y dice, tal vez mi sensación luctuosa nazca del hecho de que al escribir las últimas palabras de mis libros experimenté siempre una sensación de adiós. Que se las arreglen, nunca los leeré ni corregiré pruebas de imprenta. Que esto esté en la última página, para todo el investigador que toque la colección que tenemos de manuscritos, es fabuloso, porque nos encontramos con una modalidad de creación donde era la mano que empuñaba un lápiz, una virome, una lapicera, y que escribía sobre una agenda, casi sin correcciones. Más que nada, más que la corrección además más típica que tiene, que se puede ver siempre, es el tachado, el despojar palabras de los textos más que cambiarlas, aunque a veces también las cambia. Un creador que se mantuvo siempre fiel al contacto del papel y la lapicera, importa muchísimo este detalle, porque se está realmente ante lo que es un original de Onetti. Y sí, esta es la plaza Brausen. Brausen fue el fundador de Santa María, ¿no? Que seguramente peleó en las batallas de Calamuchita y no sé qué más. ¿Estaría a caballo Brausen? Eso me pregunto. La Casa Celeste la describe de una planta, pero habla de balcones. Aquí es la casa donde seguramente muchos pasaron noches preciosas. Las chicas del barrio, las mujeres, no queriendo tener esta casa en su pueblo, hicieron una especie de manifestación en contra. También me imagino los cuartitos del fondo con una especie de galería con cuartos atrás, porque es donde estaban las chicas atendiendo a los muchachos. No nos olvidemos que aquí se venía a hacer aquel ejercicio. Entonces le voy a hacer como una especie de fondo con un patio. Le puedo poner acá una Santa Rita, yo qué sé, si esto es una Santa Rita, pero... Y vamos a hacer la galería ahí adentro, que acá podrían estar las puertas de los cuartos. Una vez, cuando Onetti había recibido ya el premio Cervantes, vivía en Madrid y yo en la costa catalana, un par de muchachos de la Universidad de Madrid que estaban trabajando una tesis sobre Onetti, me pidieron que les hiciera el contacto para hablar con él un rato, conocerlo. Y yo lo llamé a Onetti, a Madrid, y le dije, mira, hay un par de chicos, parecen simpáticos, agradables, no sé, si querés recibirlos. Me dijo, sí, cómo no, los recibo, sí, perfecto. El jueves a las 4. El jueves a las 4 estuvieron ahí tocando el timbre en la Avenida América, creo que 31, si no recuerdo mal. Ring, ring, ring en la casa y nada, nada, nada. Hasta que de repente se desliza debajo de la puerta un papelito con la letra inconfundible de Onetti, y el papelito decía, Onetti no está. Entonces los chicos me vuelven a llamar y me dicen que les ha ocurrido esta ingrata experiencia, y yo lo vuelvo a llamar a Onetti y le digo, mirá, no seas malvado, si decís que lo vas a recibir, recibilos, y si no, ya les digo que nada, que se olviden. No, lo que pasa es que no estaba de humor. Bueno, no, decirles que vengan mañana. Ahí fueron, al día siguiente. Otra vez, ring, ring, ring y nada. Por fin aparece Onetti, más dormido que despierto,
con el torso desnudo, el pantalón del pijama atado con un piolín, que los mira y les dice: discúlpenme que los reciba con dos dientes, pero los otros se los presté al Vargas Llosa. Es seguro que cada día estará más viejo, más lejos del tiempo que se llamaba Bob, del pelo rubio colgando la sien, la sonrisa y los lustrosos ojos, de cuando entraba silencioso en la sala, murmurando un saludo o moviendo un poco la mano cerca de la oreja, e iba a sentarse bajo la lámpara cerca del piano con un libro, o simplemente quieto y aparte, abstraído, mirándonos durante una hora sin un gesto en la cara, moviendo de vez en cuando los dedos para manejar el cigarrillo, y limpiar de ceniza la solapa de sus trajes claros. Igualmente lejos, ahora que se llama Roberto y se emborracha con cualquier cosa, protegiéndose la boca con la mano sucia cuando tose, del Bob que tomaba cerveza, dos vasos solamente en la más larga de las noches, con una pila de monedas de 10 sobre su mesa de la cantina del club para gastar en la máquina de discos. Casi siempre solo, escuchando jazz, la cara soñolienta, dichosa y pálida, moviendo apenas la cabeza para saludarme cuando yo pasaba, siguiéndome con los ojos tanto tiempo. Supieron por fin que la noche se termina. Como si lo fueran, supieron por fin que la noche es eterna. Ahora son libres como si lo fueran, supieron por fin que la noche es eterna. Tinieblas sin cambio, por más que prendieran, minúscula y breve la tenue linterna, minúscula y breve la tenue linterna. Esto son dos hojas de un magnolio que William Faulkner plantó en su casa de Roanoke, en Oxford, Mississippi,
Y entonces un amigo mío, que me conoce mi afición, me las trajo y yo las puse en marco. Yo creo que el secreto de Onetti, por definición, no se puede saber, claro, porque es un secreto, ¿no? Pero lo que yo intuyo leyéndolo es que en él hay como un doble movimiento. Por una parte, el momento de la escritura es un momento soberano, ¿no? Es un momento en el que está improvisando igual que un músico de jazz, ¿no? Él está, cuando se lee, en el momento en que se lee se nota el swing, se nota el hecho de que esa escritura está siendo inventada en ese momento. No es la traslación de algo que está largamente preparado, es algo que está sucediendo ahí. Entonces, sabemos que Santa María es en parte una invención causada por la nostalgia de Montevideo. Es decir, Santa María es una manera de imaginar Montevideo o alguna zona de Uruguay desde Buenos Aires, cuando Onetti no podía viajar a Buenos Aires por unas restricciones de viaje que había impuesto no sé qué dictadura militar, ¿no? Una época, eso lo contaba él, lo contó bastantes veces, que no podía viajar, viviendo en Buenos Aires, no podía viajar a Montevideo, y en parte de esa nostalgia surgió la invención de Santa María, ¿no? Y Montevideo me pareció el reverso, un poco el reverso de Buenos Aires, ¿no? Es decir, todo lo que Buenos Aires es tan enfáticamente, Montevideo no lo es, ¿no? Y hace de la necesidad o de la realidad hace virtud, ¿no? El énfasis tremendo que todo tiene en Buenos Aires se convierte en Montevideo en contención, ¿no? En contención y en tono medio, en tono gris. Y a mí eso me gusta mucho. Y creo que tiene mucho que ver con la escritura de Onetti, ¿no? En Onetti yo creo que hay dos cosas que lo definen mucho. Una, el hecho de nacer en un país que es mucho más laico y mucho menos clasista que la mayor parte de los países en ese momento, y el hecho de ser una persona de clase media baja, clase trabajadora, que tiene que ganarse la vida desde muy joven, que no tiene estudios universitarios y que conoce de verdad la pobreza y el hambre, ¿eh? Y igual que un hombre que ha conocido de niño la felicidad. Esas dos cosas yo creo que lo marcan mucho, ¿no? Porque siempre, hasta en sus últimos escritos, está el recuerdo, hay un recuerdo que se repite, que es el de esas veces en que él y su mujer, muy joven los dos en Buenos Aires, no tenían para comer, y cuando los invitaba a alguien a cenar, guardaban el bollo de pan, ella guardaba el bollo de pan en el bolso para el desayuno del día siguiente. Es una cosa muy seria. La experiencia de la pobreza en la gran ciudad es una experiencia muy seria, ¿no? Experiencia de la que carecían, por supuesto, todos los escritores del círculo de Vittorio Campo, ¿no? Hizo algunas preguntas y tomó una botella de cerveza, de pie en el extremo más sombrío del mostrador, vuelta la cara sobre un fondo de alpargatas, el almanaque, embutidos blanqueados por los años, hacia afuera, hacia el sol del atardecer y la altura violeta de la sierra, mientras esperaba el ómnibus que lo llevaría a los portones del Hotel Viejo. Este libro tiene su historia porque lo encontré en Montevideo, en la calle, en un puesto callejero. Está firmado no por una persona, sino por dos personas, y no solo una vez, sino muchas veces. En la primera página, y luego cuando empieza el texto, y a lo largo del texto, entre capítulo y capítulo, al final, es decir, parece que es un libro en el que ha habido una experiencia compartida de lectura entre un hombre y una mujer que se llaman José y Lucy. Parece como una obsesión de la pareja por marcar su presencia doble en la lectura del libro, ¿no? Y como es un libro que trata de una historia de amor tan, tan peculiar, uno se hace preguntas, ¿no? Mm-hmm.
Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué se va a servir? Cerveza. Bien. ¿Qué? Juan Carlos Onetti. Oh. Es una entrevista que le hice hace muchos años. ¿Y ese perro? Era un perro de él que estaba ahí cuando yo lo entrevistaba. Qué bueno, ¿eh? ¿Qué sí. Es viejísimo esto. ¿Qué sería para ti saber envejecer? Sí, aquí. ¿Qué es eso? ¿Saber envejecer? Una cosa que... que viene... Gracias. ...espontáneamente de volver. El saber vivir. El saber vivir. Tengo que buscar un adjetivo. ¿Una qué? ¿Un adjetivo? Un adjetivo. ¿Qué? Un adjetivo que reflejara quién soy yo, quién fui yo. Sería indiferencia. Mi reino no es de este mundo. Mira, ¿tú decís que un artista es un hombre capaz de soportar que la gente, cuando más próxima, mejor, se vaya al infierno siempre que el olor a carne quemada no le impida seguir con su obra? Y que en el fondo, en la última profundidad, no da importancia a su obra. Es una descripción de vos misma esa. ¿De qué? No entendí la pregunta. Me la repite, por favor. Ahora, ¿vos sabés que me pasa una cosa curiosa? Ahora que te volví a leer, de golpe tuve la total seguridad de que tus personajes se mueven como si todo ya estuviera escrito en algún lado, que no sé si, ni siquiera si es tu cabeza. Eso lo vuelvo a repetir bajo palabra de honor, que sí. Jamás leí a Onetti. Es fantástico eso que decís, ¿eh? Es fantástico porque yo te creo eso, te creo. ¿Por qué estás acá? Actual. ¿A qué te voy a mentir? No, pero no es que te crea porque lo digas. Te creo porque me doy cuenta, porque lo siento y porque lo sentí en el momento que fuimos amigos hace años. Una amistad muy buena. Te puedo decir, porque era puto, ¿cómo fuimos amigos? No, novios. No, cuando tuvimos aquella cosa, tú nunca hiciste nada. Eso es totalmente de acuerdo contigo. Bueno, creo que yo te tengo una carta en la que te decía que al cabo del tiempo... Me alegro de no haber tenido relaciones sexuales contigo. Sí. Haber conservado nuestra amistad en ese plano. Claro, que yo te deseaba eso, vamos. No era impotente, además, tú eras una ricura. Che, Juan, ¿cómo empezás una historia? ¿Cómo la empezás? ¿De qué te agarrás? ¿Cómo empezás? Contame ahora una historia cualquiera, empecé a contar... No la conté tantas veces, estoy podrido. Mi mejor amigo es Onetti. Pero en literatura me tiene harto ya. Cuando lo conocí, yo era un chiquilín. Tendría 17 años, una cosa así, y era sobre todo periodista, pero... También quería escribir cosas que a veces no cabían o que no obedecían a la urgencia de los periódicos y se las llevaba y él las leía. Y un día me preguntó, ¿y vos escribís a máquina? Le digo, sí, yo escribo a máquina. Estoy muy hecho al ritmo de trabajo ahí, de los diarios, escribo a máquina. Está bien, no es por meterme en tu vida, pero te estás perdiendo uno de los grandes placeres de este mundo, escribir a mano, el contacto de la mano con el papel, la mano que se desliza descubriendo palabras, peleando con las palabras. Yo no es por meterme, pero te digo, probá y después me decís. Y probé,
y nunca más escribí a máquina. Acá tenemos también la aduana, pero vamos a tirar una línea de costa que va a ser más o menos una cosa así. Por ahí vamos a hacerle que el río pegue una vuelta acá. Y aquí va a tener una playa. Acá podría estar lo que sería el astillero. Lo voy a implantar más o menos por ahí. Me puede pasar que aquí, en la zona esta, pues decía que estaba a unos metros del muelle, vamos a hacer el muelle de la astillera, ¿no? Esto también es importante porque acá, en el astillero, sin muelle, ¿no? Vamos también a tirar algún barco hundido que aparezca ahí, como un espolón. A un pedazo de fierro que sobresale, acá también. En uno de los de las casas así chozas ponía Faruru. Y Faruru era, quería decir, lugar donde se hace el amor. Y Juan tenía, en uno de sus libros, ahí el Lanza dice, quiero ir a Faruru. Y Juan un poco quería también buscar esta isla en el fin del mundo, totalmente natural, y terminar su vida ahí, poco claro, no se animó nunca. Pero lo más cercano que yo podía hacerle era hacerle la casita esa del lago Mar, que era sobre un enorme lago, muy cerca de Montevideo, para que él se pudiera desplazar. Y bueno, eso tuvo un final muy triste, porque a través de los años, vos sabés toda la historia de cuando Juan estuvo preso, ¿no? Me voy a sentar en la silla de Juan. Hay muchas fotos de Juan en esta silla. Bueno, la historia de Juan preso, yo creo que todo el mundo conoce lo de marcha y el concurso literario y cómo terminaron todos presos, sí. Entonces, como yo conseguí, bueno, gracias a Félix Grande, a Juan Ignacio Tena, Luis Rosales, que estaban acá y ya lo habían conocido a Juan en el 74, cuando vinimos por primera vez. Mandaron muchas advertencias a la jefatura de allá de que Juan era un hombre de una salud muy, muy precaria, es verdad. Y Juan se había puesto tan flaco, que se le veían las costillas por lo que le había pasado. Y al final lo trasladamos, gracias a eso, a un loquero, pero un loquero particular, ¿no? Que era muy caro, donde estaban tratados la gente. Y cuando salió de ahí después de 3 meses, la cuenta, porque tuvimos que pagar la cuenta, claro, era la casa de Lago Mar, la tuve que vender y chao, se acabó. Y bueno, voy a tomar un poco de coca que estoy... hacer acá la estación de tren. La estación de tren, lugar donde llegó, por ejemplo,
Él junta con las chicas, con María Bonita, con la Nelly. Ellas esperaban un recibimiento impresionante y en la estación estaban dos personas nada más. El Tito apoyaban en unas bolsas de maíz, prontas para ser subidas al tren. Acá la estación de trenes en estos pueblos y en esos tiempos que no tienen tiempo son fundamentales, así que lo vamos a tratar de hacerle con lo más elegante posible. Pero mírelo al hombre madrileño de adopción. No veas, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. A ver, voy a pasar por aquí, ya vamos directo al grano. ¿Qué tal? Aquí estoy yo. Pues muy bien, aquí. Muy instalada, Madrid. Te veo. Joder, tío. ¿Viste qué ciudad? Más impresionante. Y es lo que no me canso de repetir desde que llegué. Sí. A cada taxista, a cada mozo, a cada madrileño que puedo, lo felicito. Yo creo que tiene que ver el. Creo que tiene que ver el grado de exposición solar que tiene la ciudad. Y la ¿viste cómo suenan las guitarras? La sequedad. Decir, seguramente. Las guitarras quedan como un diapasón. Y creo que las personas también se secan así. Y quedan como resonantes, ¿no? Como si le quitaras el agua al... Ahora, ¿qué hago si me siento tan bien acá? ¿Qué hago? ¿Eh? Me siento tan bien. Y venite a pasar una temporada aquí. Acá tenés donde quedarte. De verdad, pero eso aparte, te ha dicho como si estuviéramos solos en esta habitación. No, no conoces y sabes que no me puedo alejar mucho de allá abajo por mucho tiempo. Bueno, y luego de eso vinimos acá gracias a Atenas. Juan siempre se sentía un poco culpable porque tantos emigrantes que lo tuvieron muy mal. Y él lo tuvo en bandeja porque lo trajeron, le dieron una beca. Y al poco tiempo encontré esta casa. Juan estuvo muy mal hasta que llegó acá. Juan era muy hogareño, es el signo de cáncer. Y necesitaba un hogar. Y yo reconstruí todo lo que teníamos en Gonzalo Ramírez, un poco acá, tanto que una amiga que vino de Buenos Aires, pero es la misma habitación, dice. Bueno, yo digo, sí, traté de hacerlo igual. Y él se sentía cómodo acá y un poco se apaciguó. Madrid está especialmente indicado para gente que viene del territorio de la melancolía. Totalmente, totalmente. Del territorio geográfico y anímico también, ¿no? Digamos, ¿no? El anímico, en el sentido que es una ciudad que ya climáticamente tiene una estabilidad, por ejemplo. ¿Viste que desde que llegaste? No sé si habrá llovido o no desde que llegaste. Nada. Puede el que no. El clima ha sido el mismo. Pero si llueve, empieza a llover y llueve. Llueve de repente, pero es que el clima es absolutamente estable. Estable. Es decir, yo creo que tenés, sin ningún lugar a duda, en una mañana montevideana tenés más variaciones de luz que las que tenés en una semana en aquí. Entonces, Montevideo tiene esa cosa maníaco-depresiva de la luz a través del agua cuando sale el sol en Montevideo. El color es inigualable, no lo ves aquí. No es una ciudad que tenga ni ese olor, ni ese color que tiene Montevideo, pero la sensación de confianza que te da en el hecho de que a la vuelta de una esquina no te vas a encontrar con una neblina que te da como una... ¿Te da confianza eso? Te da una alegría. A mí Madrid me produce eso, me produce como una alegría espontánea, irracional y como un tono de base de acción, de ganas de hacer cosas aparte. Bueno, me ha dado para el lado de la inspiración también un poco, ¿no? Un poquillo ya, con el tema este del documental. Aunque estoy trancado en algunas ideas también. Pero estás haciendo la parte de música. Estoy haciendo cosas, sí. Una canción, una larga canción que te quería mostrar e incluso pedir alguna sugerencia, que estoy muy, muy trancado. Una canción a 5 partes. ¡Hala! Entonces... ¿Como aquella que hiciste?
Como aquella no que, tan que larga. Tenía, espero que te acordás no... aquella que era como Happiness is a warm gun con 48 partes sí. diferentes. Decía, She's not a girl. ¿Cómo era esa? La que tenía todas aquí, la del carro y de esa, todo. Esa, ¿no? Ciudad de la Plata. Ciudad de la Plata. Que empezaba, bueno, que empezaba. Espero que esta no sea tan larga porque. Pero ya tiene. Mirá. Yo siempre quise hacer una canción de cinco en partes. Cinco partes. ¿Por qué? Porque estas dos estrofas tienen el mismo metro. La misma melodía sigue por las dos. Acá hay una, ya hay una estrofa. Estas dos tienen el mismo, metro, el mismo metro. Acá ya hay una diferente, que quiero que funcione un poco como estribillo, un B que puede volver. Esta tercera es diferente también, la métrica. Acá hay tres que son iguales, que ya tienen música, y esta última que también. Aunque todavía hay problemas de letra. Pero Wow. Y pienso grabarlas también en partes independientes, sí, como cinco canciones. ¿Y cómo haces vos cuando escribís una cosa en cinco partes así? ¿Qué haces? No, ¿qué, es que esto fue derivando, o sea, era mucho más largo. ¿Pero vas primero con la música o...? No, la letra. La letra primero. Le fui sacando estrofas porque era tan larga, que le fui sacando, podando, achicando. Y quedaron estas cinco, igual es larga, ¿no? Tengo por acá, por otro lado tengo las estrofas que le fui quitando. Sí, pero decime, ¿y siempre que escribís empezás por la letra primero? Es una, sí, no, siempre no, pero... Esta circunstancia es buenísima para preguntar. Bueno, 90, 80 90% de las veces empiezo con el texto y luego trabajo el texto meses. Meses, ¿eh? Después que tiene la... Entonces, cuando estoy tanto tiempo con el texto en la cabeza, la música se va haciendo sola, sujeta a la musicalidad del verso, de las palabras, de los acentos. Entonces, cuando quiero acordar la música, ya está hecha. Pero el impulso de escribir es hacia un cuaderno, no hacia la guitarra. No, un cuaderno, sí. El impulso es el, como decís... Salvo el 20% ese que te digo, 15, que a veces viene primero la música. Pero si no, yo trabajo letras así como esta, en una carpeta que tengo, yo qué sé, 50 letras, todas a medio terminar, y voy trabajando en ellas. Tomo una, tomo otra, cambio una palabra, agrego una, quito. Y así meses, años. Canciones que he estado más de 2 años. Viajar a la locura y volver, tal vez. Viajar a la locura y volver, tal vez fuera el fin de este viaje. Misión del temerario entender. Ser cauto, cautela precisa el coraje. A veces cautela es coraje. Ser cauto requiere coraje. Está buenísimo. Es una oda al... Está buenísimo. Esto de dejar el culo de es espectacular. El árbol de su vida. Ahí en el apartamento montevideano de Onetti, en la calle Gonzalo Ramírez y después en la Avenida América, en Madrid, muchas veces yo lo visitaba y él... Siempre fue cariñoso conmigo. Tenía fama de puerco espín, pero era un falso puerco espín. Y bueno, ahí nos quedábamos a veces horas. Él en su cama perpetua, siempre cara al techo, explorando las manchas de humedad, fumando y convidándome con un vino que en Montevideo era un vino de cirrosis instantánea y después... Mejoró bastante allá en Madrid. Y hablando poco, pero yo me sentía muy bien. Y supongo que él también, porque si no me hubiera echado, como solía hacer, por cierto, con otra gente. Por suerte, conmigo siempre fue muy abierto. No me daba consejos muy estimulantes. Yo estaba empezando a escribir, tendría 17 años, 18. No eran muy estimulantes los consejos, la verdad sea dicha. Me decía, por ejemplo, mirá, pibe, si Beethoven hubiera nacido en Tacuarembó, hubiera llegado a ser director de la banda del pueblo. Pero en cambio, bueno, matizaba los silencios a veces con frases terroristas, como yo era tan rojo, tan de izquierda. Frases por el estilo de una que recuerdo ahora, pero eran muchas.
que lanzaba así como proyectiles de provocación para ver cómo reaccionaba yo, y yo impávido, poniendo cara de Onetti, escuchaba a Onetti diciéndome: mirá, pibe, la cosa se jodió el día que los milicos y las mujeres aprendieron a leer. Y yo, callado, porque además Onetti me dio algunas lecciones que jamás olvidé sobre el oficio de escribir. Una, la más importante, él decía que era un proverbio chino, pero mentía. Mentía para dar prestigio a sus palabras. El proverbio era de Onetti nomás. Y es el más sabio consejo que he recibido jamás. No olvidar, no olvidar nunca, que las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. Quiero pedir que cantes esto, mirá. Sí. Ahora son libres como si lo fueran. Supieron por fin que la noche es eterna. Tinieblas sin cambio por más que prendieran. Minúscula y breve la tenue linterna. No, más que nada este último verso. Minúscula y breve la tenue linterna. ¿Lo sabrás mucho? Sí, este continuo. Y repetímelo un poquito eso, que yo quiero ver cómo queda montado con esto otro. O sea, ahora soy libre como si lo fuera. Supieron por fin que la noche es eterna. Tinieblas sin cambio por más que pudiera. Minúscula y breve la tenue linterna, varias veces. Minúscula y breve la tenue linterna. Breve la tenue linterna. Minúscula y breve la tenue linterna. Dejar a la locura y volver. Tal vez fuera el fin de este viaje. Misión del temerario entender. Ser cauto requiere coraje. Viajar a la locura y volver. Tal vez fuera el fin de este viaje. Misión del temerario, entender, ser cauto requiere coraje. Queda muy confuso todo montado. Sí. Mucha palabra, digo. Yo no monté. No es un contrapunto en realidad. Creyeron ser nuevos fundadores. Adelantados con capas. Novatos innovadores de sueños, metas y mapas. Sueños, metas y mapas. El mástil. No, ese, yo tengo una música para claro, eso. Tenés, pero, este lo tenés. Está, está todo atrás, ¿no? Es súper dulce. Están ganas de meterle el diente con toda la fuerza. Qué solazo, ¿eh? Pelayo. 35. Calle de Pelayo. Me acordaba de memoria de Montevideo. Tengo una canción nueva que habla de la Plaza de Chueca, ahora, de esta plaza de aquí. Ya escribí como 4 o 5 canciones aquí en esta casa. Una de ellas se llama Las Transeúntes. Hablando de póster, mira, tengo uno que me dieron. A ver. En el círculo de lectores, que tienen que verlo porque es maravilloso. Es la tapa de uno de los libros, pero es una foto preciosa de Juan fumando, muy hermosa. A mí me gusta mucho. Me lo regaló Lola. Bueno, y a través de todo eso, yo seguía con mi música, porque Juan siempre decía, es muy bueno que un matrimonio tenga 2 oficios distintos. Si los 2 están en lo mismo, y peor si trabajan juntos, es bravísimo. No hay tregua, ¿no? Y entonces yo me mantuve siempre trabajando en orquesta y acá estuve, gracias a... con gran suerte pude jubilarme acá en la orquesta de la Sinfónica de Madrid. Lo pasé bárbaro porque hacíamos ópera, sinfónico, y era maravilloso. Eso era mi vida un poco
como el equilibrio de lo que pasaba con Juan y con volver un poco. Yo digo, tengo un split personal aquí, porque una parte mía es Dorothea Moore, la música, y el otro es la mujer de Juan. O sea que soy dos partes y todavía me lo estoy tratando con psiquiatra. Es bravo. Podría contar algo del premio Cervantes. Ahí Juan, como es supersticioso, ni siquiera se afeitó. Se quedó ahí en la cama esperando el teléfono. Y cuando llamaron, salió rajando, se afeitó, ya estaban tocando el timbre. Y no teníamos nada, porque hay que, los reporteros, hay que festejarlos, ¿no? ¿Cómo los voy a festejar a ustedes después? tuvimos que buscar cosas de apuro. Para hacer el... Y una pregunta que le hicieron a Juan, ¿qué significa para usted este premio? Esperando que diga, bueno, la literatura, todas las grandes elocuencias, como dicen. Y me dice, no, significa 10 millones de pesetas. Entonces no les gustó demasiado, pero era la pura verdad. Porque él sabía cómo escribía, no precisaba de premios. ¿Eh? Entonces esto era lo que... Juan era muy responsable conmigo, por ejemplo, en el sentido de que él tenía más edad que yo y obviamente iba a morir antes, y que quería estar seguro que yo estaba como protegida. Y este premio significó eso, ¿no? Porque con ese premio en esa época, eso vale, compramos este piso y dos oficinas de por ahí. Eran una locura. Salimos en la primera página del ABC, te imaginas, con 10 millones. Era todo un acontecimiento. Bueno, la isla de la torre. La isla tenía solo una casa, que acá, con una torre, que Petrus quiso comprarse esta casa justamente para mirar la ciudad desde ahí. Pero no la pudo comprar, quién sabe, no sé si por qué. No se la vendieron al muchacho. Era como un palacio. Dicen que era el palacio más grande, después de las casuarinas. Rodeado de árboles. Vamos a sacar alguna chimenea también. Y algún arbolito. Por ejemplo, Aniti decía que te daban unos 20 minutos. El astillero era lejos, ¿no? Era más complicado ir por tierra. En 40 minutos llegabas en una lancha, así que esta es la lancha que está yendo hacia el astillero. Hasta le podemos hacer un propósito de humo, porque esta lancha tiene un humo que es un infierno. Bueno, aquí estoy mirando, yo saqué muchísimas fotos. Aquí estamos en Montevideo con Alberto Solá, que era gran amigo de Juan. Cuando venía a casa, se comía la corbata mientras hablaba, era un gran economista. Esto es Juan Ignacio Tena y la y Paquita Aguirre, ese que nos ayudó tanto. Acá está Eduardo Galeano haciéndole una entrevista a Juan. Está el famoso Buda, que ya habrán visto en otros lados. Acá está Benedetti, al lado de donde están las policíacas. Hermoso. La maravillosa Hortensia Campanella, acá en el dormitorio con Juan. Y este es el Julio Stein, que era argentino también, un intelectual, era muy, muy, muy amigo, eran grandes amigos de Juan. Aquí estoy con Raquel y la perra Biche, y aquí está la perra Biche y la persona Biche, que es la ahijada de Juan. Aquí está Juan. Juan adoraba a la Biche, mírala. Es reina ella. Siempre jugábamos de noche a ver quién iba a ganar, yo o la Biche, porque se quería quedar y dormir sobre la cama de Juan. Acá está escribiendo en una mesa. Aquí está conmigo. Aquí está con la nieta, la nieta de Raquel. Leyendo a Conrad. Este es el hijo, Jorge Onetti, que escribió varios libros y una novela. Y murió muy joven, 4 años después de Juan. Bueno, ya está, y acá está con Raquel. ¿Dónde está Borges? Aquí está Borges, sí. Me olvidé de hablar de Borges. Acá está Juan. Cuando yo le mostré a Juan, esto a Juan, la foto, me dice, ¿por qué hacía
gestos con Borges y no me veía, decía, porque hablaba con las manos también. Esto fue en Barcelona, creo que fue una conferencia de Borges, y cenamos juntos, y creo que fue la vez que más charlaron, fuera de la famosa conversación que tuvieron, que Monegal había documentado. Onetti y Juan Rulfo, el gran escritor mexicano, no se conocían. Se encontraron en un congreso internacional de escritores en Las Palmas de Gran Canaria. No recuerdo el año, pero sí recuerdo que los dos querían encontrar un espacio para ellos solos. Habían bajado del avión y un autobús nos esperaba a todos para llevarnos hasta el hotel en Las Palmas. Y los dos estaban como con pánico de ser invadidos, de tener que encontrarse con gente pesada, y querían nada, aprovechar ese regalo del destino, se iban a conocer. Y entonces, de algún modo, me pidieron que yo los ayudara en eso, y yo les encontré un lugar a los dos juntos en el autobús y me puse atrás para evitar que las moscas se acercaran. Y los dos pegados ahí, como dos estatuas, tantos años que llevaban queriendo conocerse. Ya sabían que se querían, pero además querían conocerse. Y fue largo el viaje desde el aeropuerto hasta el hotel. No se cruzaron ni una sola palabra, ni siquiera se miraron. Y yo atrás, calladito la boca, los dejaba estar. Rulfo era uno de los dos escritores latinoamericanos que creo que Onetti más admiraba y quería, los que sentía más próximos. El otro era el peruano José María Arguedas. Y años antes de este encuentro de Rulfo con Onetti, tan peculiar encuentro entre dos personajes muy especiales como eran ellos dos, años antes, yo recuerdo que volví de un viaje, no me acuerdo si de Perú o Chile, estábamos en Montevideo, era mucho antes de los tiempos del exilio, y traje un ejemplar de una novela recién, una novela no, de un libro, el libro póstumo, el libro último de José María Arguedas, recién publicado, que se llama todavía El zorro de arriba y El zorro de abajo. Y no bien dejé las valijas y sentí que tenía que decírselo a Onetti, llevarle el libro y contarle que en ese libro estaba él. En ese libro que era el adiós final de Arguedas, donde Arguedas decía todo lo que quería decir sobre sus colegas y sobre el mundo, porque sabía que iba a morir, porque sabía que se iba a matar, como se mató, pegándose un balazo. Y ya se había matado cuando yo fui ahí al apartamento de la calle Gonzalo Ramírez con el libro para dejárselo a Onetti, y le dije, mirá, en este libro, en este adiós, él habla de vos, y si querés, te leo lo que dice. Y Onetti me dijo, sí, sí, léeme lo que dice. Y enfrentó bien la cosa. Y yo le leí que Arguedas decía, ahora estoy en Santiago de Chile y no tengo fuerzas para hacer lo que quiero. Y lo que quiero es irme a Montevideo y encontrar a Onetti para apretarle la mano con que escribe. Y se lo leí y Onetti simuló por unos segundos nomás que podía poner cara de estatua, pero no podía. Yo bajé la mirada para no, por pudor, no sé, para no ver el tajo de humedad que le atravesaba la cara. Y estuvo escribiendo hasta el final, absolutamente. No podía parar un poco. Bueno, como todos ellos, ¿eh?
Al final estaba, ahí sí que estaba muy mal, muy encerrado. Y supongo que sentía esto, casi no hablábamos, pero nos entendíamos como siempre, esa sensación de que bueno. Y tuvo que internarse varias veces en hospital, que fue mi... Bueno, no. Pero murió muy en paz, porque estuvo leyendo hasta el último momento. Estaba Hortensia con él, conmigo, y los hijos, bueno, el hijo Jorge con su mujer. Y simplemente, de repente, me dice Hortensia, no te ve. Y le hacimos así, ya no tenía vista, no veía. Y así, y suspiró muy hondo, yo nunca me olvido de eso. Fue una sensación rarísima, de un suspiro, así como, como dicen, el último suspiro. Y se quedó. Y él me había dicho antes, no quiero que nadie me vea, no quiero funerales, de, bueno, como era él, ningún tipo de estas cosas que hacen, bueno, no, desaparezco. Entonces yo estaba de acuerdo y desapareció. Así. Pero está conmigo, porque ya van casi 14 años, y con tantas cosas, porque esto sí ha sido una culminación todo este año, pero en otros años hubo muchas cosas. He viajado mucho a hablar de Juan y está siempre presente, siempre, siempre. Y además tengo esa riqueza de que Juan me ha dejado todos sus libros y siempre hay sorpresa. Voy leyendo y encuentro pasajes. Yo, ah, pensabas así de esto, del otro. Las cartas, por ejemplo, de Pairo son una maravilla. Bueno, creo que... Salud. Salud a Juan. No salud a Juan, pero bueno... Ta, como dicen los uruguayos. El vale no me gusta, me gusta el ta. Y es interesante entonces saber que lo que sigue a continuación, que sí es indudablemente su puño y letra, es lo último que en vida escribió. Por lo que se ve, son unas pocas líneas, es un diálogo entre el homicida, diría un reo de homicidio, y el juez. Y el homicida dice, porque la quería toda, señor juez, ella con su pasado, ella con su último pensamiento, para siempre oculto. ¿Qué estaba pensando cuando murió? El juez responde, no pensaba, usted la mató mientras dormía. Eso, señor juez, su último sueño. Y aquí, en esta expresión, su último sueño, terminan los sueños de Juan Carlos Onetti. Esa es la evidencia que tenemos de acuerdo a los originales.